¡Puta madre! Perdón por el insulto, pero es que esto de las marchas que a veces no me entran me da mucha rabia, porque me he caído por culpa de eso algunas veces. Madre mía, las ramas estas también me da. Uy, es que me engancho. Estas plantas me odian o me quieren. Una de dos, pero no dejan de tocarme. Supongo que todo lo que sube baja, por eso ahora pues bajo. Estoy cansado, estoy casi por dejar la moto que se caiga y tumbarme. De verdad. Llevo 8 días sin parar de moto. ¡Uba! Me han dado las dos, ¿no? Pero es más tarde, son las 4, creo. Dos personas ahí caminando, pensé que ahora están hablando entre ellos diciendo, ¿viste ese de la moto? La peña está fatal, ¿no? Pues sí, señora. Especialmente un servidor. Yo no sé por qué he girado por aquí, pensando, digo, pues, porque mi lógica dice que esto ha de ser en esta dirección. Bueno, mi lógica no, mi intuición, mi orientación. Y sí, voy bien. Mirad, qué iglesia más bonita. ¡Ay! ¿Cómo ha costado llegar a ella? Madre mía. Bueno, no es una iglesia. Esto es como una especie de palacio, palacete. Mirad allá arriba. Esto me recuerda a Montserrat. Ay, venga, vamos a ver por aquí. Tenemos el placer de conocer a... Fijaros cómo está todo lleno de telarañas. Voy comiéndome, sacando todas las telarañas de España, prácticamente. Este niño ahora flipando, papá, mira, bueno, papá no está, pero si estuviese le diría, papá, mira. Sierra de Codés, Nuestra Señora de Codés, eso es lo que tenemos aquí enfrente, Nuestra Señora de Codés, y todos estos coches están seguramente cenando con Nuestra Señora de Codés, bueno, cenando no, comiendo. Precaución, camino, dice, precaución, camino, o sea, por favor, gracias, camino. Precaución, ¿para quién? ¿Será que no venís por donde vengo yo? Mierda, me he equivocado. Ay, de verdad. Precaución, ya me lo estaba diciendo. Me estaba diciendo precaución. Y precaución, pues porque me he equivocado. Bueno, ahora lo soluciono. Están cambiando las hojas de los árboles. Estamos a 1 de octubre. Estamos muy cerca de Logroño. Al norte de Logroño. Aproximadamente. Tiene de pueblos súper bonitos y fijaros, ¿no?, los colores, cómo va cambiando todo. Mis instintos me dicen que por aquí voy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es saltar un trozo, el trozo de Altrac que pasaba por Genevilla y Abredo, y vamos a ir directamente, a ver si lo sé decir. Bueno, es que no, a Meano. Meano, bueno, se pueden hacer muchos chistes con esto. ¡Oh! Vino, viñedos.
¡Hacer ref! ¿Qué tal? ¿Qué tal de ruta? ¿Están bien o algo? Sí. Qué guay. ¿La T te estás haciendo quizá? No, estoy. Bueno, no tengo rumbo. ¿Vas haciendo? He salido de casa de Santander. Sí. Y bueno, ya iré poco a poco. Hasta donde llegues, ¿no? Sí, sí. Qué guay. No sé, cuando me canse el culo me vuelvo para casa. Hostia, pues a mí me duele ahora mismo, o sea que sí. Tendría que volverme. Buenos días por la mañana. Día 2 de octubre. Hoy empezamos nuestra ruta dirección León. Y bueno, hoy teóricamente vamos a encontrarnos con Chema. Vamos a ver si lo podemos hacer posible. Mirar qué vistas que tengo por la ventanita. Qué bonito, ¿eh? Esta montaña de plátano, que es una tubería. Las nubes esas bajas que hay por allí. Bueno, se supone que hoy el clima va a ser bueno. Así que bueno, vamos a aprovecharlo. Hace bastante frío, ¿eh? También es verdad que, bueno, es bastante pronto. Son las 8:15, creo, algo así. Uf, qué bien el sol que calienta. Vamos a desayunar, cargamos la moto y empezamos el día. Son las 10:08 de la mañana. Esto siempre es muy lento. Lo bueno es que ya he echado gasolina y ya he desayunado. Entonces ese es tiempo que no pierdo. Ahora nos vamos dirección a León. A ver si conseguimos vernos con Chema, hacer un tramo juntos y seguimos hacia Galicia, en la provincia de Palencia. Yo creo que nos vamos a meter por esas montañas de allá. Tengo esa sensación. Estamos atravesando Bascones de Valdivia. Mirad qué iglesia más bonita hay aquí. Qué bien cuidada, qué limpia. Wow, esto os lo voy a enseñar porque de verdad es muy bonita. Vamos a ver. Vale la pena aquí perder un tiempo. Wow. La bombilla esa debe ser del siglo XIII. Bonita. Es raro que no hayan robado esa escultura, ¿no? Porque estos sitios está así como muy al siempre un gracioso. Pues yo no sabía que todavía existían estos pasos a nivel, estas vías de tren sin vallar, un stop aquí mitad de una vía. Esto me parece tan tercer mundo, de verdad. O sea, esto no puede estar bien. Bueno, básicamente porque he parado aquí, básicamente porque hace mucho rato que estoy viendo girasoles por todas partes y quería acercarme. Para que lo veáis. Voy a dar la vuelta aquí. Mira. Girasol. Todos estos están secos. Yo por lo que veo, ya no tienen ni pipas ni nada. Uy, que se cae esto. Ah, sí que tienen pipas, sí. Pero estos girasoles están. Pues. Ah, mira, este se ha caído al suelo. De aquí, bueno, plan, no sé cómo ha pasado. Este está plancita, se ha caído. Claro, viene pipas. Estoy intentando quitar este trozo para después, pero madre mía, esto es durísimo. Hagámoslo así. Me llevo este trocito. Probaremos estas pipas a ver qué tal. Corbio. Pero, bueno, pueblo. Es que no sé. Pone el cartel como de pueblo, pero hay cuatro casas exactamente. Voy a cruzar la vía otra vez.
Parece bastante despejado, ¿no? ¿Es una sola vía? Quizás no está en uso. Quizás una vía antigua. Quiero pensar que es eso, porque si no, no tiene mucho sentido que esté tan descubierta, ¿no? Nuevo landscape. Tenemos nuevo paisaje. Seguimos en Palencia, ¿eh? Pero fijaros cómo ha cambiado. Hemos pasado de los girasoles a esta tierra rojiza, otra vez arcillosa, y este camino que parece muy poco transitado. Pero aquí en este especie de pinar joven, porque fijaros, son altos, son solo un poquito más altos que yo. Los pinos deben ser replantados, reforestación. Madre mía, ¿esto qué es? Uy, esta rodera. Bueno, de momento con la profundidad que tiene ayuda. Si fuera un poquito más, me estaría jodiendo. Viene una bajada ahora que no es, yo creo que no es fácil. Pero bueno, es que viene precedida de un trozo que tampoco era nada fácil. Vamos a bajar. ¡Oh, yeah! Bueno, lo estoy haciendo bien. Bueno, lo he hecho bien, lo he hecho muy bien. Muy bien, chico. Vas mejorando. Son las, no sé, 11:30 creo que eran. Estoy pasando por, ahí lo pone, Salinas Una Perla, ¿vale? Este pueblo que me ha llamado la atención porque tienen aquí, es un, una pista de deportes, al otro lado, lo veis por ahí, ahí está la cancha, ¿vale? Este es el muro que se ve desde la carretera. Y mirad qué pasada, qué guapo. Quería contar, voy a alejarme un poco, a ver si se ve, se ve más. Sí, se ve. Bueno, es que es muy chulo. Bueno, la cosa es que tengo las muñecas un poco jodidas. Bueno, no son las muñecas realmente, tengo un poco de tendinitis, creo que es de hacer tanta fuerza tantos días seguidos. Este es el noveno día de moto non-stop. Ya tenía las manos un poco sobrecargadas, esta parte que no puedo mostrar porque tengo, estoy aguantando el teléfono con la otra mano, pero vamos a ver. Esta parte de aquí, ¿vale? Esto de aquí, en los dos brazos lo tengo cargadísimo y me duele bastante, la verdad, cada vez me duele más. Qué luz más chula, ¿no? Bueno, y bueno, ¿qué pasa? Nada, que esto que me duele. Y he parado para ver también un poco dónde estoy en el mapa, contactar con Chema, porque de momento no sé nada de él. No sé dónde está, no sé si es que no tiene el teléfono o qué pasa, pero no estoy consiguiendo contactar con él y no sé si nos vamos a poder encontrar. Es un poco complicado. Así que, bueno, nada, vamos a seguir, vamos a continuar, que estamos bastante cerca del punto donde se supone que nos vamos a encontrar. Bueno, pues nada, que acabo de hablar con Chema y hostia, que tiene el pie jodido. Tiene el pie jodido, así que va a estar complicado que se pueda unir al TED. Así que nada, voy tirando yo por mi cuenta y vamos viendo durante el día si nos vamos a poder encontrar o no. Venga, seguimos. Sigamos.
a ver, porque este track que me ha traído aquí, donde lo de las antenas estas que venía comentando, aquí hay una bajada de la muerte. La bajada es esta. ¿Veis, no? La bajadita. Para que veáis un poco, voy a poner la cámara recta para que se vea la inclinación real de esto. A ver, digamos que esto sería así. ¿Veis? Estas líneas así. Esa es la inclinación. Esa es la inclinación que tiene esta bajada hasta allá abajo. ¿Se podría bajar? Quizás sí, pero es que es muy larga. Voy con equipaje, con todo lo que llevo. Por allí, esas bajadas las veo mucho más fáciles de hacer. El tema por eso es que el camino creo que viene por aquí. O viene por allá. ¿Por ahí? Vale, no bajo por aquí. Ya está, me doy la vuelta. Definitivamente me doy la vuelta. Es jugársela para nada. Jugársela para nada es tontería. No por no jugársela, es que es para nada es tontería. Entramos de aquí, imagino. Hola, buenas. Vaya tela. ¿Qué tal, chicos? Solo no me pueden hacer comida. Y encima empezaba la Fórmula 1, una pantalla gigante. Me hubiese encantado comer viendo la Fórmula 1. Lástima. Bueno, voy a buscar otro sitio. Se me ha puesto en contacto Chema y yo, y bueno, vamos a encontrarnos en un punto intermedio. Él está viniendo para mi punto y yo para el suyo. Puntos que no conocemos, pero bueno, él tiene mi situación en tiempo real. Que se lo ha enviado por WhatsApp, y él que se conoce bien el TED de León, la que es su zona. Mierda, ahora mientras hablo me paso, por supuesto, como no, hay que pasarse las salidas siempre, si no, no hay aventura, ¿no? Cago en la leche. Bueno, pues te contaba que Chama está viniendo para acá y yo estoy yendo para allá. Poco voy lo rápido que podría ir, supongo, pero creo que está bien así. Aquí está profunda la arena. Dale caña ahí, venga. Aquí sí que es arena más profunda. ¡Wow! Interesante, ¿no? Porque no había hecho nunca tanta cantidad de arena tanto rato. Y sigue, sigue. No parece que esto vaya a acabar pronto. Nuevo landscape. Uy, cada vez que hablo me pasa algo, por eso hablo poco en mi vida en general. Sí, nuevo entorno. Ahora estoy pasando por medio de una especie de campos, unos sembrados, otros bueno, más bien dicho, unos arados, otros sembrados y otros ya con el cultivo a la vista. Uy, asfalto. Qué raro. Pues venga, cojámoslo. Bueno, estaremos para llegar al encuentro con Chema. No sé cuándo va a aparecer, pero es imposible que en cualquier momento me lo encuentre en mitad del TED, de la ruta, porque él viene de León. Vamos a ver cómo está, porque decía que tenía el pie jodido. Llegando a Villa Martín de Don Sancho, cada vez más cerca de León. ¿Quién viene aquí?